La Biblia dice que Elías se levantó y subió a encontrarse con los mensajeros del rey que iban hacia Samaria. Y cuando Elías lo encontró, le dijo: ¿para dónde vais? Y ellos dijeron: vamos a consultar a Baal Zebú, que nuestro rey está enfermo y él quiere saber si sanará. Y le dice Elías: devuélvanse, porque yo le tengo la palabra. Se pueden devolver y díganle a Ocosía que vive Jehová en cuya presencia estoy, que morirá. Ocosía, te va. Consultaste al Dios equivocado. Así hay gente consultando al Dios equivocado. Porque yo no concibo a un creyente teniendo a Jehová de los ejércitos, yendo a un brujo a que le lea la mano, yendo a un brujo a que le lea la taza. Pero hay algunos que, conociendo al Dios de Israel, están consultando el horóscopo a ver cómo le va a ir mañana, a ver cómo le va a ir en la semana, a ver cómo le va a ir en el mes que viene. Alaba la gloria de Dios. Hay algunos que están consultando a los Baales en vez de venir a consultar al Dios de Israel. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 14. Un pasaje conocido, pero el Señor me dio una revelación nueva que quiero compartir con usted. Por favor, Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 14. Cuando usted lo encuentre, diga con gozo: amén, lo tengo. Amén. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Dice así: y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Está en pregunta. Esto lo preguntó Eliseo, diciendo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Dele gracias a Dios por esta palabra. ¿Cuánto levantan la mano ahora? Levántela. Dígale: gracias, Padre. Vamos, diga: gracias, Señor, por tu palabra. Y dígale: háblanos, enséñanos, para gloria y honra de tu nombre. Dígale: sana a los enfermos, liberta a los cautivos y salva a los que están perdidos. En el nombre de Jesús, todo el que tenga mano, dele un aplauso fuerte. Vamos, hágalo con fuerza. ¿Cuánto me motivan a predicar esta palabra? Con ese grupo le voy a predicar. Dije que cuánto me motivan a predicar esta palabra. Pues dale otro aplauso a Dios y entramos. Aleluya. Aleluya. ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? Ahora mire el tema de este mensaje. Esto está en pregunta, el tema de hoy. ¿Dónde está el Dios de Elías? Declare eso conmigo. ¿Dónde está el Dios de Elías? Declárelo otra vez. ¿Dónde está el Dios de Elías? Eso en pregunta. Ahí voy a predicar. Al leer esta historia me he preguntado: ¿por qué Eliseo hizo esta declaración? Mire que yo he leído esta historia en varias ocasiones, pero en esta ocasión, cuando estuve leyendo esta semana este pasaje, me detuve ahí y empecé a meditar: Señor, pero ¿por qué Eliseo hizo esta pregunta? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Por qué él tuvo que hacer esta pregunta si él había visto al Dios de Israel a través de Elías haciendo distintos milagros? ¿Por qué él hizo esta pregunta? Porque no solo se limitó a decir en el Jordán, porque él no dijo: Jordán, en el nombre de Jehová, divídete. Él pudo haber hecho eso, ¿sí o no? Pero antes de dividir las aguas, él hace una pregunta. Aquí es que me llama la atención, que él se para frente a las aguas y antes de golpear el agua hace una pregunta y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Yo lo veo esto como, además de una declaración, lo veo como un desafío. No sé si usted está entendiendo. Alguien aplauda a Dios. Y lo que más me llena de incógnita, de interrogante, es que él menciona el Dios de Elías.
y me preguntaba, ¿por qué no dijo dónde está el Dios de Abraham? ¿O por qué no dijo dónde está el Dios de Moisés? ¿O dónde está el Dios de Jacob? Eso me llegaba a la mente. Decía, pero ¿por qué él no dijo dónde está el Dios de Abraham? ¿O dónde está el Dios de Moisés o de Isaac? No, ¿por qué el Dios de Elías? ¿Por qué con Elías el asunto? Alguien dele un aplauso a Dios. Te voy a explicar lo que Dios me revelaba. Alguien aplauda con fuerza a Dios. Mire, lo que me llegaba a la mente, a la revelación de este pasaje, es que al Dios que él experimentó fue al Dios de Elías. Ese fue el Dios que Elías le reveló a él. Elías no solo le habló de Dios, sino que le demostró al Dios que él servía. Yes. Alguien aplauda a Dios, por favor. Elías fue su maestro. Elías fue su guía. Elías fue su líder. Elías fue su ejemplo. Y creo que hizo un buen trabajo con Eliseo. Alguien aplauda a Dios si lo está creyendo. Sí. Elías lo formó, hermano. Elías le enseñó a buscar a Dios. Elías lo enseñó, hermano, a creerle a Dios. Elías lo formó de tal manera que Eliseo terminó actuando igual que su líder. Porque me llama la atención que cuando él iba a volver a pasar el Jordán, dice que tomando el manto, golpeó las aguas de la misma manera que lo hizo Elías. Alguien alaba a Dios. Eso tiene algo que enseñarnos. Alguien dice gloria a Dios. Creo que Eliseo conoció al Dios de Elías. ¿Por qué él no dijo dónde está el Dios de Moisés? Porque solamente él había escuchado de lo que Dios hizo a través de Moisés. Pero con Elías, él no solo escuchó, él vio. Él fue testigo evidente. ¿Alguien está entendiendo? Él fue un testigo ocular de que el Dios que Elías tenía, oye, que el Dios que Elías tenía respaldaba a su siervo. Alguien alabe a Dios. Y él decía, ¿dónde está el Dios de Elías? Ese es el que yo quiero. Wow, alguien aplauda a Dios porque algo va a pasar aquí hoy. Vamos, motívame a predicarte porque yo quiero predicar hoy. Y me preguntaba, ¿quién no quisiera caminar con un profeta como Elías? ¿A cuánto le gustaría caminar con un hombre como Elías? Yes. ¿A quién le gustaría tener un maestro como Elías? Porque Elías fue su maestro. Cuando Elías le tiró el manto para que le sirviera, Eliseo se convirtió en su siervo. Se convirtió en su seguidor. Alaba a Dios, en su discípulo. Hermano, ¿quién no quisiera tener un hombre así como Elías? Oiga, yo daría lo que fuera por estar al lado de un hombre ungido así. Hay algunos que no lo tomarían en cuenta o tal vez no lo valorarían. Pero los hombres que Dios está usando, hermano, hay que honrarlo. Sí. Oye, yo hubiera encontrado un hombre como Elías, hermano, y como Eliseo lo hubiese servido. Alaba la gloria del Señor. Porque lo que se habla de Elías, se habla poco de otros profetas. Elías fue uno de los profetas más sobresalientes del Antiguo Testamento. ¿Está aquí conmigo? Cada vez que Elías profetizaba, era como que si Dios hablara a través de él. Cada profecía que este hombre hablaba, era como que decía Jehová, fui yo que lo dije. No cayó en tierra una sola profecía que Elías diera que Jehová no la cumpliera. Por eso Elías decía, oiga cómo era que él profetizaba, vive Jehová en cuya presencia estoy. Alguien aplauda a Dios. Oiga qué atrevimiento, qué confianza. Cada vez que él iba a hablar decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Quién se atrevería a profetizar eso? Diga conmigo, vive Jehová. Vive Jehová.
en cuya presencia estoy. Y ahí hablaba. Y le dijo acá: no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Y no hablaba mucho y se fue. Y cuando se fue, usted sabe la historia, se cerraron los cielos. Yes. Solo porque este hombre dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Usted sabe lo que es cerrar los cielos, hermano. Que no caiga una gota de agua. Usted sabe lo grande que es eso. Que la naturaleza se sujete a la voz de un hombre. Que la nube obedezcan a lo que dijo Elías. Que no había nube durante 3 años. Oiga eso, Dios mío. Durante 3 años y medio. Que no hubo lluvia. No hubo rocío. Alaba a Dios. La naturaleza cambió. El tiempo, el clima se sujetó a la palabra de un hombre que dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Alguien aplauda a Dios, porque algo está pasando. Algo está pasando con esa palabra. Entonces descubrí, estudiando la vida de Elías, que cada palabra que salía de la boca de este hombre, Dios la sellaba. Ojalá Dios levante más profetas así. Gracias por ese grupo, sí. ¿Usted cree que todavía Dios lo puede levantar? ¿Quién cree eso? Yo creo que sí, porque el Dios de Elías todavía está vivo. Dios mío, dije que el Dios de Elías todavía está vivo. ¿Usted sabe qué es lo que está faltando? Los Elías de Dios. Yes. Y si alguien se atrevería a levantarse como Elías, yo creo que el Dios de Elías volvería a revelarse. Yes, yes, yes. Como se reveló en aquel entonces. Alguien aplauda a Dios, por favor. Aplauda a Dios. Aleluya. Así que me atrevo a decir que Elías fue uno de los profetas más usados por Dios en el Antiguo Testamento. Y este hombre, conocido como el profeta de fuego. Oiga bien, es conocido como el profeta de fuego. Lo hizo en el Monte Carmelo para demostrar que Jehová es Dios y que solo Él merece alabanza y que solo Él merece adoración. Y demostró en el Monte Carmelo que Baal es un falso y que la estatua de acera era falsa y que todos sus profetas también eran falsos. Y un solo hombre se atrevió a desafiar a 850 profetas. Alguien alaba a Dios por eso. ¿Usted sabe lo que es desafiar a 850 profetas? Un solo profeta. Desafiarlo y decir: para que vean que Jehová es Dios y que Dios me ha enviado a hacer esto. Cuando yo diga: Jehová envía fuego, va a caer fuego del cielo. Y este hombre nada más abrió la boca y dijo: Jehová, demuestra que tú me has enviado a hacer esto. Demuestra que tú eres Dios y demuestra que yo soy tu siervo. Que caiga fuego ahora. Alguien alabe a Dios. Alguien alabe a Dios. La Biblia dice, hermano, en Primera de Reyes 18:38, que apenas terminó de hablar Elías y cayó tanto fuego que consumió el holocausto, consumió la leña, consumió la piedra, lamió el polvo, lamió el agua que había en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron en tierra y adoraron diciendo: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Quién más dice eso? Jehová es Dios. Solo porque un hombre dijo: Jehová, que caiga fuego ahora. Nunca se había visto tal cosa, pero Dios lo hizo a través de Elías. Por eso se le llama el profeta de fuego. No solo porque en él había fuego, sino que hacía descender fuego. ¡Uh!
Alguien alaba a Dios. No solo en esa ocasión hizo que descendiera fuego, sino que en la historia, en la Biblia hay otra historia. En Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 2 en adelante, ahí hay una historia de un rey que es el rey Ocosías. La Biblia dice que el rey Ocosías en aquel entonces enfermó y no sanaba, y su enfermedad era para morir. Y dice que agarrando a alguno de sus siervos le dijo: quiero que vayan a Ecrón y consulten a Baal Zebú y pregúntenle a Baal Zebú que si yo voy a sanar de esta enfermedad, que si esta enfermedad es para vida o para muerte. Díganle a Baal Zebú que si me quedan muchos años de vida. Y la Biblia dice que esto enojó a Dios, porque habiendo Dios en Israel, él consultó al Dios Baal Zebú de Ecrón. Y dice que el ángel de Jehová se le apareció a Elías y le dijo: vete y desciende y encuéntrate con los mensajeros del rey Ocosías y pregúntale a ellos que por qué ellos van a consultar a un Dios que no habla, por qué ellos van a consultar a un Dios que no oye, por qué ellos van a consultar a un Dios que no tiene poder, habiendo un Dios tan poderoso en Israel. Alguien alabe a Dios, por favor. ¿Dónde están los que creen en ese Dios que estoy predicando? ¿Dónde están los que alaban a Dios por ese Dios que estoy predicando? La Biblia dice que Elías se levantó y subió a encontrarse con los mensajeros del rey que iban hacia Samaria. Y cuando Elías lo encontró, le dijo: ¿para dónde vais? ¿Para dónde van? Y ellos dijeron: vamos a consultar a Baal Zebú, que nuestro rey está enfermo y él quiere saber si sanará. Y le dice Elías: devuélvanse, porque yo le tengo la palabra. Se pueden devolver. Y díganle a Ocosía que vive Jehová, en cuya presencia estoy, que morirá. Ocosía, te va. Consultaste al Dios equivocado. Así hay gente consultando al Dios equivocado. Porque yo no concibo a un creyente teniendo a Jehová de los ejércitos y yendo a un brujo a que le lea la mano, yendo a un brujo a que le lea la baraja, yendo a un brujo a que le lea la taza. Alaba a Dios, espero que no sea usted. Pero hay algunos que, conociendo al Dios de Israel, están consultando el horóscopo a ver cómo le va a ir mañana, a ver cómo le va a ir en la semana, a ver cómo le va a ir en el mes que viene. Alaba la gloria de Dios. Hay algunos que están consultando a los Baales en vez de venir a consultar al Dios de Israel. Ah, alaba a Dios ahora. Alguien alabe a Dios. Elías le dijo: se pueden devolver, no vayan, y díganle al rey Ocosías que morirá, que morirá en su lecho, que no habrá nadie que lo sane, porque él, conociendo al Dios de Israel, se fue a consultar a Baal Zebú, y eso provocó en Dios enojo. Yo espero que usted consulte a Jehová. Te va a casar, consulta a Dios. Te vas a mudar, consulta a Dios. Estás enfermo, consulta a Dios. Tienes problemas, consulta a Dios. ¿Alguien está entendiendo? No sabe qué hacer, consulta a Dios. Te haya oprimido, consulta a Dios. El diablo te está haciendo la guerra, consulta a Dios. Te están haciendo brujería, consulta a Dios. Alguien diga: consulta a Dios. Cuando los mensajeros se devuelven, el rey Ocosía le dice: ¿y por qué regresaron tan pronto? ¿Qué pasó? ¿Ya fueron? Y ellos le dicen: lo que pasa es que encontramos a un profeta en el camino y nos dijo que nos podíamos devolver porque usted morirá. ¿Cómo? ¿Cómo?
Y dice Ocosía: ¿y cómo era ese profeta? Y cuando se lo describieron, él dijo: ese Elías, ese Elías. Alaba a Dios. Le dice: ese fue Elías que profetizó eso. Y dijo: llámenme al capitán tal y busquen 50 soldados y tráiganmelo. Y dice que un capitán salió con 50 soldados a buscar a Elías. Oiga eso, a buscar un solo hombre, 50 soldados armados con un capitán. Ya usted sabe si el hombre es peligroso. Alaba la gloria de Dios. La Biblia dice que cuando llegaron, Elías estaba en el monte. Y desde allá abajo le dicen: Elías, el rey Ocosía te dice que descienda. Y Elías le respondió al capitán de 50: si yo soy siervo de Jehová, que descienda fuego del cielo ahora y te consuma a ti con tus 50. Y al momento descendió fuego, quemó al capitán y quemó los 50 soldados que estaban buscando a Elías para matarlo. Alguien alabe a Dios, por favor. Alguien alabe a Dios. Jehová lo quemó al instante, al capitán y a sus 50. Cuando el rey Ocosía ve que no regresan, le dan la noticia: cayó fuego del cielo y lo quemó a todos. Elías dice, Ocosía dice: búsquenme otro capitán y búsquenme 50 soldados armados otra vez, y búsquenme Elías, tráiganlo. La Biblia dice que volvió el rey a enviar otro capitán con 50 más. Volvieron los 50. Hallan a Elías en el monte. Y le dicen: Elías, el rey Ocosía quiere que tú bajes. Desciende. Desciende, siervo de Dios. Y él dice: si yo soy siervo de Dios. Va a descender fuego y te va a quemar a ti con tus 50 soldados. La Biblia dice que apenas abrió la boca, y Jehová volvió a enviar fuego, quemó al capitán y quemó los otros 50 soldados. Alguien alabe a Dios, por favor. Alguien alabe a Dios. Yo le voy a hablar con sinceridad. A mí me pasa eso y me arrepiento ahí mismo. Yo, siendo el rey Ocosía, ahí mismo me arrepiento. ¿Usted sabe lo que él hizo? Búsquenme otro capitán y búsquenme 50 soldados armados otra vez. Tráiganme Elías aquí. Pero este tercer grupo ya sabía lo que había pasado con los 100 que pasaron. La Biblia dice, alaba la gloria de Dios. Alguien aplauda a Dios. Dios es bueno. La Biblia dice que enviaron un tercer grupo a buscar a Elías. Llegó el capitán con 50 soldados. Pero este, cuando llegó al monte, se arrodilló. Yes. Elías, siervo del Dios Altísimo, aquí está tu siervo por mandato del rey Ocosía. Te pedimos que tenga misericordia de nosotros, tu siervo. Por mandato del rey es que estoy aquí. Te ruego que tenga nuestra vida como preciosa delante de ti. Si tú quieres, si a ti te da el deseo, te ruego que baje. Yes. 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 Yes, yes, yes. Mi alma te alaba. Me gustó eso. Que el tercer grupo, el capitán se tiró de rodilla y le dijo: yo te ruego, varón de Dios, te ruego que la vida de estos hombres sean de valor delante de ti. Ten piedad de estos siervos.
Nosotros te hemos venido a buscar porque fue el rey que nos mandó. Pero es si tú quieres, por favor. Al Dios ver que ellos se humillaron, el ángel de Jehová le habló a Elías. Y dice que el ángel de Jehová le dijo a Elías: desciende con él. No tengas miedo. Desciende y ve con él donde el rey. Y dice que así fue que Elías descendió. Pero esos 50, Elías ya iba a hablar otra vez. Pero mire lo que es la humildad. Ese capitán fue sabio. Dijo: ya murieron 100. A este hombre no lo baja nadie de arriba. Uy, uy. Este hombre es un profeta de fuego. Este hombre nada más se abre la boca y Jehová ejecuta. Alabado sea. Pero ¿hasta dónde llega la dureza del corazón de un hombre? ¿Usted cree que yo, siendo el rey, viendo que Jehová ya quemó 100? ¿Por qué Ocosía no se humilla? ¿Por qué Ocosía no se arrepiente? Y dice: Dios, perdóname, no debí consultar a ese Dios falso. El Dios verdadero aquí eres tú. ¿Sí o no, hermano? Yo, siendo el rey, le hubiera dicho: mira, Jehová, yo me arrepiento 1000 veces. Si él se hubiese humillado y se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. Pero el problema es que hay gente, hermano, que ni viendo la gloria de Dios se humilla. Hay gente que son altivos, que son orgullosos, que creen que porque tienen un nivel de autoridad se creen dioses en la tierra. La Biblia dice que Elías descendió y fue donde el rey, y le dijo al rey: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. ¿No había Dios en Israel para que tú fueras a consultar a Baal-Zebú, el Dios de Ecrón? ¿No había Dios en Israel para que tú lo consultaras? No te levantarás. Por tanto, del lecho en que está, morirá. Y se fue. A los pocos días, pa, murió. ¿Usted cree que un profeta así, hermano? Oiga, cuando este hombre hablaba, los reyes temblaban. ¿Está aquí? Este mismo profeta, cada vez que hablaba, hermano, y Eliseo veía eso: wow. No, pero este hombre tiene una palabra que Dios la cumple. Entonces Eliseo, hermano, según tú ves investigando, Eliseo duró años con Elías. Años sirviéndole, siguiéndole, observándolo, aprendiendo. La Biblia no registra que él haya hecho algún milagro mientras Elías estaba al lado de él. No registra que Eliseo haya hecho algún milagro. Pero una cosa se aseguró Elías: de preparar a ese hombre de Dios. Eliseo aprendió de su maestro. Aprendió a creerle a Dios. Aprendió a invocar a Dios. Aprendió a confiar en Dios. Eliseo conocía al Dios de Israel a través de Elías. Porque él había visto milagros, señales y prodigios a través de su señor Elías. ¿Está entendiendo? Eliseo había experimentado el poder que había en Dios a través de su siervo Elías. O sea que Eliseo había aprendido mucho, hermano. Ahora, ¿qué fue lo que vio Eliseo ahora? Que Eliseo dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Aquí es que voy. ¿Por qué él dice eso antes de hacer ese milagro, antes de golpear las aguas? Él pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? Es como diciendo: quiero conocerlo, quiero que se acerque. Está aquí. Quiero que te me revele, quiero que me muestre tu poder. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios que tenía este manto? El Dios del que tenía este manto, ¿dónde está? Y yo me imagino a Dios escuchándolo: ¿tú quieres saber dónde está?
¿Tú quieres saber dónde está el Dios de Elías? Desde que Eliseo habló, hermano, Dios hizo el milagro. Así que yo puedo ver a Eliseo diciendo: desde ahora me conocerán no como el Dios de Elías, sino como el Dios de Eliseo. Van a conocer a Jehová ahora no como el Dios de Elías, sino como el Dios de Eliseo. Porque Eliseo golpeó las aguas y dice que Jehová la dividió. ¿Está aquí? Tomando el manto de Elías que se le había caído, se paró frente a las aguas y preguntó: ¿dónde está el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado las aguas, del mismo modo se apartaron a una y otro lado, y Eliseo pasó en seco. Alguien alabe a Dios por eso. ¿Sabe qué aprendí de esto? Que no es lo mismo ver a otro hacer un milagro que tú hacerlo. No es lo mismo tú ver a otro sanar a un enfermo que tú poner la mano y sanarlo. Yo me imagino a Eliseo diciendo: yo quiero ver ese poder fluir a través de mí ahora. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de mi siervo Elías? Y yo me puedo imaginar a Dios diciendo: ¿y dónde está los Elías de Dios? Yes. Yo me imagino a Dios diciendo: ¿Queda alguien que me crea como él? ¿Dónde están los Elías? ¿Quedará alguien que crea a Dios como Elías? ¿Habrá alguien que todavía puedan decir: ¿dónde está el Dios de Elías? Que Dios diga: ¿dónde están los Elías de Dios en este tiempo? Pregunto yo, si Dios dijera: ¿dónde están los Elías de Dios? Porque el Dios de Elías está vivo. ¿Cuánto creen eso? Yes. Y Dios diciendo desde los cielos: yo no he cambiado, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Habrá alguien que me crea como me creyó Elías? ¿Habrá alguien que me busque como me buscó Elías? ¿Habrá alguien que me obedezca como me obedeció Elías? ¿Dónde están eso? ¿Dónde? Aleluya. ¿Sabe lo que me llevaba a la mente? Mientras Dios me daba este mensaje, el Señor me ministraba: no solo tú vas a operar en los milagros. Hay gente que te ha visto sanar enfermos, pero ellos también lo van a sanar en el nombre del Señor. ¿Quién agarra esa palabra? ¿Quién la agarra? Yes. El Señor me ministraba: lo que voy a hacer contigo es lo siguiente. Voy a levantar una generación que van a mostrar al Dios que están predicando. ¿Quién lo cree? Agarra eso. No solo tú vas a operar en los milagros. Voy a levantar una generación de hombres y mujeres que también le van a creer a Dios. Dios va a levantar los Eliseos de este tiempo. Elías se fue, pero el poder no se fue con él. El poder se quedó en la tierra. Alaba la gloria del Señor. Hay alguien más como Elías en este tiempo que diga: ¿Dónde? ¿Dónde está el Dios de Elías? Alaba a Dios. ¿Habrá alguien como Elías que le diga al Señor: yo te creo? Yo creo en tu poder. Yo creo en tu nombre. Yo creo en tu autoridad. Yo creo que tú eres el único poderoso. Aleluya. Así que yo me puedo imaginar, porque hermano, he descubierto que a Dios, esa gente que lo desafía, a Dios le gusta enfrentar ese tipo de personas. Yes. ¿Está aquí? Yo escuché de un evangelista que decía: ¿dónde está el Dios de Elías? Así mismo, con un mensaje similar. ¿Dónde está el Dios de Elías? Decía él. Quiero conocer al Dios de Elías. Y lo decían los montes, lo decían la iglesia, lo decían la casa. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y él repetía eso: estoy buscando al Dios de Elías, que quiera usar a un hombre. Y un día Dios se le reveló y dijo: yo estoy buscando los Elías de Dios. Yes. ¿Alguien está entendiendo lo que? Un día Dios se le reveló y dijo: estoy buscando los Elías de Dios. Como diciendo: el Dios de Elías todavía está vivo. Lo que están faltando son los Elías de Dios. Así que cuando Eliseo dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Yo me imagino a Dios diciendo: ¿y dónde están los Elías de Dios? Y Eliseo dijo: aquí hay uno.
¿Quién más dice aquí hay uno? Heme aquí, Señor. ¿Quién más se atreve a decir aquí hay uno? Aquí, Señor. Hermano, yo me atrevo a escuchar a Dios diciendo: ¿y dónde están los Elías? Porque Eliseo está haciendo una pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? Y yo me imagino a Dios diciendo: y yo quiero ver los Elías de Dios. Y entonces Eliseo dijo: aquí hay uno. Y agarró el manto y dijo, como diciendo: este manto es de él, pero en la mano de Eliseo. Y lo rompió. Y dice que de la misma manera golpeó las aguas. Y usted sabe lo que pasó, ¿no verdad? Que Jehová respondió. El agua se dividió otra vez, como se dividió con Elías. Alguien aplauda a Dios. El Jordán se secó. El Jordán se secó. Y yo me imagino a Eliseo diciendo: Jordán, tú serás mi primer milagro como profeta. Hoy voy a practicar contigo. Jordán, tú serás mi primer milagro. Me voy a estrenar contigo. Ay, mi alma te alaba. Jordán, prepárate que no voy a cruzar nadando. Voy a cruzar en seco. Ay, alguien alaba a Dios. Alguien alaba a Dios. Yo me imagino a Eliseo diciendo: desde hoy conocerán a Jehová como el Dios de Eliseo también. Yes, yes. No solo como el Dios de Elías. Conocerán a Jehová como el Dios de Eliseo. Y la gente sabrá que el que tenía este manto, todavía hay poder en la tierra. Yes. Porque hay un siervo suyo que aprendió a creerle a Dios. Está aquí la iglesia, está aquí la iglesia. El Dios que usaba Elías, Eliseo decía: el Dios que usaba Elías me va a usar también a mí. Ahora yo pregunto: ¿quiénes creen eso? ¿Te atreverías tú a decir dónde está el Dios de Elías y buscarlo? ¿Te atreverías tú a decir dónde está el Dios de Elías y acercarte a él? ¿Dónde está el Dios de Elías? Yo quiero orar. Yo quiero orar. Usted puede ponerse de pie un momento. ¿Dónde están los que le creen a Dios hoy? Yo sé que usted ha visto a Dios obrando. Yo sé que usted es de los que le cree a Dios. Y como usted es de los que le cree a Dios, ¿sabe lo que yo estoy pensando? Que usted y yo no moriremos sin ver la gloria de Dios sobre esta tierra. Y yo me atrevo a decir algo: si en la voluntad del Señor en algún día el Señor me permitiera partir de esta tierra, los cultos de milagro de los martes no se podrían parar porque yo me haya ido. Sí, 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 sí. Me atrevo a profetizar que Dios levantaría a los Eliseos de este tiempo, que van a revelar el Dios Todopoderoso. Alguien levante la mano y empiece a dar gracias a Dios. Yo oro a Dios para que el Dios de Elías hoy se nos revele. Yo oro a Dios hoy para que el Dios de Eliseo se nos revele hoy. Hermano, yo estoy dispuesto a creerle a Dios. ¿Quién más me dice yo también? ¿Quién más me dice yo también? Yo también. Elías le reveló a Eliseo un Dios poderoso, un Dios de milagro, un Dios de poder. Elías no les reveló un Dios solo de palabra. Elías les reveló a Eliseo un Dios de poder y de autoridad. Yes. Un Dios que hace milagro. Yo oro a Dios, hermano, para que ese Dios se te revele hoy. Alguien levante la mano y dé gloria a Dios. Empiece a dar gracias porque Dios se te va a revelar. Yo me atrevo a profetizar que Dios se te va a revelar. Yo me atrevo a profetizar que tú no predicarás un Dios sin milagro, sin poder, sin autoridad. Todavía el Dios de Israel está vivo. Todavía el Dios de Israel está sentado en su trono. Todavía el Dios de Israel, su brazo no se ha cortado. Pero faltan los Eliseos y los Elías de Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que se levantan hoy? Levántate, levanta la mano, levanta la mano. Todo el que cree que Dios hoy lo va a sanar, quiero que pase aquí. Si viniste enfermo,
Ven que el Dios de Israel hoy se te va a revelar. Nuestros ojos como Eliseo. Usted que vino enfermo, muéstranos el cielo. Quiero orar por los enfermos. Usted que vino con dolor, usted que vino con quebranto. Si viniste enfermo, quiero orar por ti. Alguien adora a Dios. Muéstranos el cielo. Declara eso. Muéstranos el cielo. Abre nuestros ojos. Decláralo. Abre nuestros ojos como Eliseo. Muéstranos el cielo. Muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Tengo una fe tan grande hoy que mire lo que vamos a hacer. Hoy yo voy a poner a algunos hijos de la casa para que operen en los milagros. Voy a poner a algunos hijos de la casa. Lo voy a poner a practicar. ¿Está aquí la iglesia? Sí, lo voy a poner a practicar. Esos evangelistas que Dios está usando, como Víctor, como Luis, como Juan, como Carmen, como Ramón Castillo, como Brian, como Darwin. Vengan acá. Vengan acá. Vengan acá, hermano. Ponme el aceite, varón. Ellos son los que van ungidos. Ven acá, varón. Ven acá. Póngale aceite para que usted vea. Yo profetizo que esa misma unción que Dios me ha dado, esa misma unción que Dios me ha dado para sanar enfermos, yo declaro que Dios la va a usar en ustedes. Y hoy va a haber testimonio aquí. ¿Cuánto dicen amén? Hoy va a haber testimonio aquí de que Dios todavía sana. Ven, Diego, también para que practique. Ven, ven para que practique. Ven. Voy a llamar hasta la pastora. Ven acá, mi amor. Hasta la pastora hoy va a obrar milagro. ¿Dónde están los que le creen a Dios? Para que usted vea que no solo yo tengo esa unción. Le voy a mostrar que no solo yo tengo esa unción. La unción está en la casa. Y los hijos que Dios me ha dado van a operar con la misma autoridad que yo estoy operando. Los hijos espirituales que Dios ha puesto, los evangelistas que Dios está levantando en esta casa, yo le transfiero el manto de autoridad. Yo le transfiero la unción de autoridad que Dios me ha dado para que sanen los enfermos. Pondrán las manos en los enfermos y estos sanarán. Pónmele aceite, pónmele a la pastora, ven. Pónmela con pastor también. Pónmela, pónmela a la hermana. Tentate, pónmelo ahí. Yo sé que hay más, pero yo sentí esto por ahora, por ahora.
Yo quiero que ustedes bajen, bajen. Y mire, usted no va a tomar dos y tres, tome uno. Y enfóquese en ese, porque es el que Dios va a usar para usted sanar. ¿Usted entendió lo que yo dije? Lo que sobre lo voy a hacer yo. Agarre uno, 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 uno. Agarre uno. ¿Dónde están los que le creen a Dios aquí? Abreu, ven acá también, ven acá. Ven acá. ¿Dónde están los que le creen a Dios? Hilario, ven acá. Ven, que no te me ve capaz también. Varón, agarra uno, agarra uno, agarra uno. Luis, agarra uno. Luis, agarra uno. Venga. Lo que queden le voy a orar yo. Venga, sánelo, varón. En el nombre de Jesucristo. Agarre, sánelo. Sánelo. La iglesia orando. La iglesia orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estos milagros que empiezan a acontecer ahora. Toda enfermedad, empezamos a darle una orden. Ahora, todo espíritu de enfermedad empieza a abandonar los cuerpos. Ordenamos por el nombre de Jesús de Nazaret que sean sanados ahora, 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 ahora. Ahí está el poder de Dios sanando. Ahí está el poder de Dios sanando. Ahí está, libre, libre, libre. Todo espíritu de enfermedad, fuera. Espíritu de opresión, fuera. Fuera, 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 fuera. Será, papá. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Vamos. Trae aquí el cielo. Vamos, decláralo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Sobre ti para sanarte. Hoy le doy una orden. Andona, suéltala. Suéltala. Suena, suena. Ahora mismo eres sana. Te vas a levantar sana. Ahora, 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 ahora. Dije ahora. Ahora eres libre. Eres libre. Dije que eres libre. Hola, más allá, mamá. Y ante tu gloria. Milagro, levanta las manos. Declaro tu sanidad hoy. Toda enfermedad te suelta ahora. Ese yugo se pudre. El poder de Dios está sobre ti para sanarte. Ahora mismo, ahora, Sharabakai. Ahora, Sheraba. Se pudre el yugo. Suéltala, suéltala. Sheraba, mamá. Dije que la suelte. Suéltala. 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 Espíritu del diablo. Suéltala. Vamos, adore a Dios. Adore a Dios. Adore a Dios. Lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Algo sucederá. Lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. ¿Ustedes están enfermas? ¿Están enfermas? Vengan acá. Ven acá, David. Ponte aceite, ven. ¿Qué tú tienes? ¿Y por qué pasaste? ¿Tú qué tienes? ¿Eh? Asma. ¿Y tú? ¿Tiene asma también? ¿Y tú? Dolor de cabeza. Ven, David, úngela. Ponle la mano en la cabeza. La iglesia orando por estas niñas. Asma.
Te damos una orden, suéltala. Espíritu de asma, ordénale. Dile asma, suéltala. Dile asma, suéltala. Ahora, repapas, ahora, ahí está. Más, sana, 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 mamá, 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 mamá. Ahí está el poder, ahí está el poder. Sana, mamá, mamá. Ahora, repapas, sana, mamá. Sube esa alabanza. Sucederá. Oh, yo lo creo. Pase acá, pase acá ahora. A todo el que le oraron, a todo el que le oraron, pase aquí. A todo el que se le oró, venga aquí, venga. A todo el que se le oró, pase aquí. Provocando el cielo. Todo el que pasó por enfermedad. Provocando el cielo. A todo el que se le oró, pase aquí ahora. Mis rodillas están. Levanten las manos. Levántelo. Y declare esto conmigo. Diga: Señor, te doy gracias por mi milagro. Dígale: gracias porque me sanaste. Yo creo mi milagro. Dígalo otra vez: yo creo mi milagro. Y voy a salir de este lugar totalmente sano. Y diga: voy a hacer. Vamos, diga: voy a hacer lo que no podía hacer, porque la enfermedad se fue de mi cuerpo. Estoy totalmente sano. Ahora dígale: gracias, Señor, porque me sanaste. Ahora mire que yo quiero que usted haga. Si usted no se podía doblar, dóblese. Si usted no se podía apretar, quiero que se apriete. Si usted no podía hacer algo, hágalo. Hágalo ahora, porque va. Haga. Haga lo que usted no podía hacer. Hágalo. Si no podía mover la pierna, muévela. Vamos, pruebe. Y si sentiste que Dios te sanó, quiero que me levante la mano. Atiéndame ahora, un chisme bajito, varón. Atiéndame ahora. Si sentiste que Dios te sanó, levántame la mano. Quiero que lo testifique. Tráeme un micrófono. ¿Con qué usted vino, doña? ¿Con un dolor? Dolor de brazo y dolor de la pierna. ¿Y qué usted no podía hacer antes? ¿Qué no podía hacer? Cuando me siento no me puedo parar, casi. Dígame. Cuando me siento no me puedo parar. ¿No te puede parar? Casi. No te podías parar. No, no me podía parar porque me paré bien ahora. Porque usted se va a sentar ahora. Tráeme una silla. Usted dice que si se sentaba no se podía parar. No me podía parar, tenía que agarrarme. Tenía que agarrarse. A usted nadie la va a agarrar. Siéntese ahí, venga. Siéntese. Póngase de pie. Siéntese. Póngase de pie. Siéntese. Póngase de pie. Usted ve que a usted nadie la está agarrando. ¿Qué tiempo usted tenía que no podía hacer eso? No, yo trabajo, pero me canso y la pierna siempre me han tirado mucha plata. No, pero ya hoy usted va a salir sana. Y con el brazo, ¿qué usted no podía hacer? Que pruebe ahora. Una bolsita que tengo ahí. Pero pruebe, porque no, es que el milagro. Lo estoy moviendo. Muévalo. ¿Qué usted no podía hacer con eso? Muévalo. Créale a Dios. Usted dice que no podía hacer eso. Créale a Dios. Dele gracias. Dile gracias, Señor. Por ese milagro. Créalo. Dele gracias. ¿Quién más? ¿Con qué usted vino? ¿Tú sentiste qué? La ansiedad y el pánico. Me ataca el miedo. Viniste con ansiedad. Y pánico. Y cuando usted me puso la mano, yo siento aquí un vacío. Préstame el otro micrófono. Cuando usted me puso la mano aquí. Súbeme este. Yo siento aquí como una piedra que ha salido, como un peso, y siento ahí un vacío. Mira, varón, súbeme un chin este. Cuando te oramos. Cuando me puso la mano, yo sentí una piedra, como un vacío que salió, y siento ahí. Que salió de ti. Y sentiste una liberación. Vacío ahí, sí. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ella? Hoy te va a ir libre de aquí. Te va a ir libre.
¿Quién más sintió que Dios le sanó cuando le oraron? ¿Quién más? ¿Quién más sintió? Haga lo que no podía hacer. ¿Con qué tú viniste? ¿Con qué viniste? Con ansiedad. Con ansiedad. Y cuando te oraron, sentiste la liberación. ¿Te sientes bien ahora? Sí, un poco mejor. Gloria a Dios. Dale un aplauso a Dios por ella. Cuando yo llegué, estaba sentada en la silla allí. Oiga esto, cuando usted llegó. Estaba sentada en la silla y no podía estar sentada. Nada. Le digo a María, yo no aguanto el dolor que tengo ahí. Ese brazo ni siquiera puede picar la carne del esposo mío. Le digo, ven picar, yo no puedo, me duele demasiado el brazo. Ni siquiera sin picar la carne yo podía. Y ya sube el brazo. ¿No podía subirlo ese brazo? No. Muévalo. No, ya lo muevo. Eso lo hizo Dios. ¿Y el dolor que tenía en la cadera, qué pasó? No lo siento ya. No lo siente. Dios acaba de sanarla también. Alguien dele aplauso a Dios por ella. Alguien dele aplauso a Dios por ella. Alguien diga gloria a Dios. ¿Y usted con qué vino? Dios le bendiga. Amén. Yo fui al médico y salí con unas sombras negras en los senos. Y desde que entré a la iglesia sentí fuego. ¿Sentiste un fuego? Y todavía lo siento. Desde que entraste a la iglesia sentiste ese fuego. Dios mío. ¿Y qué pasó con el dolor que tenía? Espérate, varón. ¿Qué pasó? Lo que siento es fuego, algo como que me está quemando. Que te está pecho, quemando en la parte en de los senos. Dios mío. Eso es que se fue esa malicia. ¿Cuándo tú vuelves al médico? ¿Cuándo vuelves? Tengo que ir en esta semana otra vez. Ve que va a haber sorpresa para ti. Amén. Ese fuego, eso es el Espíritu Santo que te está sanando. ¿Y usted con qué vino? Buenas noches, Dios le bendiga. Amén. Yo tengo problemas en la columna. Tenía neuropatía y me siento bastante bien. ¿Y qué usted no podía hacer que pruebe? Hágalo de nuevo. Si usted hacía eso, ¿qué pasaba? No podía, tenían que ayudarme a parar. Tenían que ayudarlo a parar. Y ahora lo hace y no hay dolor. No hay problema. Hasta me hinqué y no tengo problema. Hasta te hincaste. ¿No te podía hincar antes? Dios mío. Alguien alabe a Dios por él. ¿Cuánto alaban a Dios? Mira eso. Antes no podía hincarte así. Declaro esa columna nueva en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Declaro por el poder de tu palabra que nunca más esa columna queda hoy totalmente restaurada. Los discos quedan restaurados. Santo, los discos. Dios los pone nuevo. Arabas. ¿Cuánto dan gloria a Dios por él? Wow, dele gracias. ¿Y tú con qué viniste? Yo tenía un dolor. ¿En qué área? En ese dolor que me daba aquí atrás y aquí adelante. Un dolor ahí en el costado. ¿Y qué pasó ahora después que te oraron? Ya estoy, gracias a Dios, estoy sana. ¿Te apretaste y no hay dolor? Me abajé porque cuando me abajo me duele. Bájate, prueba ahora. Hazlo de nuevo. Mira lo que es Dios, mira. Alguien aplauda a Dios por ella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Ya estoy sana, gracias a Dios. ¿No siente el dolor? No siento el dolor. ¿Cuánto dan aplauso a Dios por ella? Ese es el Dios que estamos predicando aquí. ¿Cuánto dan gloria a Dios por estas vidas? No pierde el enfoque. Siga orando, hermano. Ahora vamos a orar por un milagro que es el más grande que hay. ¿Cuántos saben cuál es ese milagro? Quiero la iglesia orando. Mire, ahora yo quiero orar por salvación. Atiéndame los que vinieron, los que no están visitando. Yo quiero orar por salvación. Alguien que me diga, pastor, yo quiero servir a ese Dios que ustedes sirven. ¿Quién me dice, ore por mí? ¿Quién? ¿Usted quiere? ¿Lo quiere a Jesús? ¿Lo quiere? ¿Cuánto da un aplauso a Dios por ella? ¿Quién más? ¿Quién más me dice, pastor, oren por mí? Por salvación. Por salvación. La iglesia orando. ¿Quién más? Ahí viene otra vida. Venga. Venga, quiero orar por ti, por salvación. Ahí viene otra vida. ¿Quién quiere? Ah, alguien adore a Dios. Ahí viene otra vida. Alguien aplauda a Dios, hermano. Vamos, la iglesia orando. La iglesia orando. Estamos haciendo la oración de salvación ahora. Venga, acérquese, amado. Ramírez, acérquese. Acérquese, venga. Ahí viene otra joven. Ahí viene otra joven. ¿Cuánto dan aplauso a Dios por esas dos jóvenes? Wow, celebre. ¿Dónde están los que dan gloria a Dios por esto?
por estas vidas. Wow. Uno más que me diga, pastor, yo también. Uno más, quiero uno más. Uno más que me diga, pastor, oren por mí. La iglesia orando. Uno más que me diga, pastor, oren por mí también. ¿Quién más? Viene esa jovencita también. Alabado sea Dios. Viene otra jovencita. Ven, ven, ven. Vamos a orar por ti. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ella? ¿Quién más? ¿Quién más? No te vayas sin Jesús de aquí. No te vayas sin Jesús. Levanten las manos. Levante la mano. La mano, levántela. Vamos a hacer un pacto. Declara esto conmigo. Ore. Dígale, Señor, en esta hora, públicamente, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Dígale, perdona mis pecados y límpiame con tu sangre. Dígale, inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna y que jamás sea borrado. Dígale, recíbeme como tu hijo, que yo te recibo como mi padre. ¿Cuánto da un aplauso a Dios por ello? Quédense ahí que vamos a orar por ustedes ahora. La iglesia, extienda la mano para acá. Estamos terminando, hermano. No se distraiga. Por favor, extienda la mano para acá. Padre, oramos por estas vidas. Tóquenlo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por estas vidas. Te pedimos que cubras cada una de estas niñas. Señor, te pido que las selles. Selle estas vidas. Espíritu Santo, séllala. Espíritu Santo, selle estas niñas. Selle estas almas ahora. En el nombre de Jesús, sella el Espíritu de Dios. Te pido que tu gracia, tu favor, esté con ella, esté con ellos. Señor, que desde hoy en adelante tu presencia lo cubra, lo guarde, lo libre de todo mal. En el nombre de Jesucristo, séllalo con tu Espíritu y presérvalo para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a anotar sus nombres, por favor. Anoten sus nombres. Denle un aplauso a Dios, hermano. Denle un aplauso fuerte a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esta gran victoria? ¿Usted vio cuánta gente se sanaron? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque esto funciona, hermano. Yes. ¿Usted vio cómo Dios lo usó a ellos? También lo va a usar a ustedes. Levante la mano, que declaro que Dios te va a usar a ti. Quédate con la mano levantada. Voy a declarar una palabra. Padre, levanta los Eliseos de este tiempo. Levanta los hombres y mujeres de este tiempo con esa unción de milagro. Padre, que no solo yo pueda fluir en los milagros, sino que también ellos, en tu nombre, sanen los enfermos, liberten los endemoniados, salven los perdidos. De gracia recibiste, date gracia. Declaro la unción de milagros sobre ellos. Padre, que podamos ver al Dios de Elías, que podamos ver al Dios de Eliseo en este tiempo. Ahora dele gracias un minuto. Dile gracias, Señor. Diga, porque esa unción está sobre mí. Vamos, declare eso. Esa unción está sobre mí. Ahora quiero que le dé un aplauso fuerte al Señor. Alguien que lo crea, déselo fuerte.